4.165 profesionales se inscribieron para aspirar a ocupar los tres cargos en provisionalidad que hay en las notarías de Valledupar. La Universidad Nacional será la encargada de aplicar la prueba. Las personas que se inscribieron en el concurso de notarios, el cual es el 1 de noviembre de este año, en cómo realizar un buen examen, cómo responder las preguntas de manera acorde, cómo focalizar los conocimientos. 7 docentes, 4 de ellos traídos de otras ciudades, serán los encargados de preparar las personas para el examen que será este 1 de noviembre. El diplomado dura 163 horas. Se va a realizar los días viernes, sábados y domingos, porque la gran población que se está inscribiendo en el momento no está en Valledupar. La Fundación Universitaria del Área Andina está capacitando a los profesionales en competencias particulares y muy especiales. En Valledupar hay en estos momentos abierta una oferta de educación continua de 7 productos centrales más 15 productos de oferta especial. La Fundación Universitaria del Área Andina se está especializando en estos momentos en capacitar a la población de Vallenata, de todo el país, en nuestras 4 sedes. En competencias particulares y muy especiales. Otras de las ofertas de formación, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre, son conciliación en derecho en convenio con el Ministerio del Interior, docencia universitaria, contratación estatal, actualización en derecho civil y derecho penal, gestión de sistemas de calidad y salud y seguridad en el trabajo.